Un estudio afirma que el santo sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín taparon el mismo cuerpo. La investigación del Centro Español de Sindonología asegura que hay puntos que evidencian la compatibilidad entre ambos lienzos y que las pruebas sobrepasan las exigidas por los sistemas judiciales. El estudio se basa en un análisis geométrico de las manchas que aparecen en el santo sudario, descubriendo que existen en ambas caras del lienzo, por haberse filtrado, prácticamente simétricas y aparentemente producidas al aplicar el lienzo sobre un rostro ensangrentado. Aunque esto no quiere decir que el cuerpo fuera el de Jesús. Tampoco es el primer estudio que relaciona ambas piezas. En 1997, Mark Gussing, miembro del equipo de investigación también del Centro Español de Sindonología, llegó a la conclusión de que el sudario y la sábana cubrieron el mismo cuerpo, basándose en el análisis de las manchas de sangre y los granos de polen. El santo sudario que se conserva en la Catedral de Oviedo, según la tradición, tapó la cabeza de Jesús cuando fue depositado en la tumba, mientras que la sábana santa, de mayores dimensiones y que se conserva en la Catedral de Turín, Italia, cubrió, según la tradición, el cuerpo de Jesús. Ambas piezas coinciden con la descripción que se hace en los Evangelios de San Juan, aunque la más famosa y polémica es la sábana santa. En 1988 se efectuó una prueba de datación por radiocarbono con pequeños fragmentos de la sábana, determinando que la pieza databa de la Edad Media, entre 1260 y 1390, con una fiabilidad del 95%. Dicha datación se corresponde cronológicamente además con la primera aparición histórica documentada de dicha sábana. Sin embargo, los defensores de la autenticidad de la sábana santa no han dejado de aportar pruebas y teorías para intentar justificar por lo menos que es anterior al siglo XIII. Ahora este último estudio es una buena noticia para ellos, ya que el santo sudario de Oviedo lleva en Asturias por lo menos desde el siglo IX y se constata su presencia en España desde el siglo VII, aunque esto tampoco garantiza que fuera de la época de Jesús de Nazaret.